Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, pues aquí les traigo a compartir otro nuevo diseño para este día de hoy. Y hoy vamos a estar haciendo un trabajo en un en tono negro, blanco, no, tono negro, plata y un poco de efecto espejo, así como dice en el título y esperando que les guste. Recuerden comentar, suscribirse a este canal. Y darle su manita arriba si así, les, si así lo desean o así les ha gustado el diseño. Y bueno, aquí estamos haciendo lo que es la pura extensión de la punta. En, ¿Cómo se dice? En tono negro. Estamos trabajando con un pincel de Fantasy Neos. En esta ocasión lo quise utilizar, pero la verdad, este pincel, como que no me gustó mucho. Entonces, después, más adelantito, lo estuve cambiando por el de believe, que es el que estamos utilizando ya aquí. Vamos a presionar muy bien los laterales para evitar engrosar lo que es la uña y e evitar que no se nos ponga ancha y difuminar muy bien ese negro. Aquí lo que vamos a tratar de hacer no es tanto el baby boomer, solamente es un difuminado. No me a, aquí no me va a importar que se borre o que se marque la línea entre los dos colores. Solamente quise hacer el difuminado de área de cutícula hacia media uña. Eh, la extensión, pues. Y después de eso. Voy a, estar, lo, voy a estar presionando muy bien lo que es el tono cover para después a completarlo con un poquito de plata en esa división que se alcanza a ver ahí. Eso solamente lo vamos a estar haciendo en esta uña, que es la del dedo meñique. Y después de esto nos vamos a pasar pues a poner los siguientes tonos en las siguientes uñas. Vamos a estar aplicando. Aquí ya en el video, como van a estar viendo aquí más adelantito, vamos a estar aplicando en la uña el dedo. Anular este, esta mezcla que es en tono plateado. Esta mezcla yo también la hice ya hace varios tiempos. No me acuerdo muy bien cómo la hice, pero ya hace varios tiempo que la tengo aquí en lo que son mis cosas de las uñas. Y pues hoy decidí ponerlo porque hace mucho que no hacía un, un video en tono. ¿Cómo se dice? Con tonos plateados y negro. Entonces, pues estuve haciendo como un fileteado. Solamente apliqué la, la mezcla como a un lateral. Y después vengo aplicando aquí este cover. Que este cover es de Fantasy Neos. Es un cover muy bonito. Es un cover. Como Shines creo que se llama el cover, es un, está muy bajito, está muy natural, está muy padre. Y bueno, solamente lo vamos a aplicar como si fuera una cintilla en diagonal, lo vamos a ir presionando muy bien en los laterales para evitar, como les dije anteriormente, que nuestra uña pierda figura o que se ponga muy ancha. Después de eso solamente hacia punta vamos a aplicar el color negro con mucho cuidado porque recuerden que el color negro es muy escandaloso y si no lo aplicamos con mucho cuidado pues lo que vamos a hacer es manchar lo que son los acrílicos anteriores y la aplicación se va a ver fea chicas entonces pues hay que aplicarlo con mucho cuidado hay que tener mucha paciencia para este tipo de tonos ya después de haber aplicado lo que es esa uña lo que vamos a estar haciendo pues a continuación es aplicar toda la uña o toda la base de la uña del dedo medio en tono negro porque aquí vamos a estar haciendo el efecto espejo, más adelante te lo vamos a estar viendo. El efecto espejo que yo tengo chicas no es de ninguna marca, no tiene marca, ese solamente fui y lo compré en la tienda de, de aquí de mi localidad donde vivo y este, me dieron ese tarrito pero no tiene marca, no tiene nada de eso, así que pues por eso, ¿para qué se los muestro? Después de haber aplicado la primera perla en área de peralte, vamos a aplicar para completar lo que es la extensión, la base de la uña en el área de cutícula. Recuerden que antes de aplicar un tono negro o un tono pigmentado en la uña natural, pues hay que aplicar una capita de acrílico cristalino. Se lo super recomiendo para evitar pigmentación y para que su gel de color, para que su esmalte de color, perdón, hay esmalte, sí, ¿qué me pasa? Para que su acrílico de color eh, tenga más adher adherencia a lo que es la uña natural y sus uñas les duren muchísimo más. Y bueno, ya una vez de haber difuminado lo que es este color en esta uña que es la del dedo medio, vamos a pasarnos a la uña del dedo, eh, creo que en el dedo índice. Y pues espero que les guste este diseño como les dije anteriormente. Aquí vamos a poner el cover. En esta ocasión lo estuve aplicando desde área de cutícula hacia área de punta, empezando primeramente por peralte, recuerden que esa es mi técnica de aplicación. A mí la verdad me ha, me ha funcionado, me gusta aplicar las uñas de esta manera. Habrá gente que no le guste, o habrá gente que no le funcione de esta manera, pero pues a mí me ha encantado y yo gracias a Dios pues es la técnica que yo fui formando solito y fue la técnica que me ha funcionado en, en todos estos años que llevo de aplicador. Y bueno, aquí solamente estoy difuminando una perla de área de cutícula hacia área de punta para eh, determinar lo que es el color. Y aquí casi llegando a punta apliqué otra más y la, la apliqué otra más, perdón, y la voy a, la voy a difuminar hacia ambas partes. Después apliqué un poquito más en un lateral porque sentí que me había faltado un poco más humedad en la perla y un poco más pequeña y la estuve difuminando de igual manera hacia área de punta para dejar lo que es uniforme el color y ahí quité el residuo que me pude llegar a pasar a lo que es el área de piel. Ya una vez de esto de haber aplicado estos tonos vamos a empezar a encapsular, vamos a encapsular alguna de las uñas aquí que están viendo en el video y pues Esperando que les guste, como les dije, chicas, estos videos se los subo yo a compartir solamente para que ustedes tengan ideas. Que agarren lo que les pueda servir, lo que no les sirva, pues no lo agarren, chicas. Déjenlo pasar de largo y solamente agarren lo que a ustedes les pueda ser de utilidad para sus diseños. Y pues eso es lo que les quería decir. También les quiero agradecer y dar muchas gracias por cada día. Que cada video que subo por sus grandes comentarios, yo sé que la gente que está aquí siempre, pues eh, siempre me comenta y trato de, de ponerle su corazoncito a cada video, a cada comentario, perdón. Me estoy trabando mucho, chicas, la verdad, no sé qué me pasa, pero pues ahí está. No me quise quedar sin subirles un video, chicas, porque. A lo mejor no son las mismas, como les digo, reproducciones o les dije anteriormente en las reproducciones de los videos, como que siento que he bajado mucho, no sé, a lo mejor ya no les está gustando lo que son los trabajos, pero pues aún así yo voy a seguir subiendo los diseños, es lo que me gusta hacer y pues bienvenida a aquella que quiera darle un like al diseño, bienvenida a aquella que lo quiera reproducir y las que no, pues Chayito Valdés, como siempre les he dicho, este, yo les subo videos o diseños a compartir no esa fuerza que los tengan que ver, pero pues es, es lo que me apasiona, es lo que me gusta y es lo que voy a seguir compartiendo. Ya por último vamos a encapsular esta uña que es la del dedo meñique. La vamos a estar encapsulando igualmente como si estuviéramos haciendo la aplicación del color de área de peralte hacia punta y después de área de cutícula hacia punta, chicas. Eh, ya después de esto, pues me voy a saltear lo que es el limado y pulido. Ustedes saben que eso yo ya no lo estoy mostrando. La verdad se me hacen muy largo los videos. Cuando grabo con la otra cámara, a lo mejor a veces se los llegaré a mostrar más adelante. Pero mientras estoy grabando con otra cámara que. Pues tengo que editar y después se me hace súper súper largo la edición. Entonces, pues ahí está el dato. Aquí lo que estamos haciendo es aplicar un top gel de esos que sirven eh, para lo que son los efectos. En esta ocasión estoy utilizando el de Coloring y lo voy a meter a curar por 20 segundos, chicas. Solamente por 20 segundos. Para que, para que lo que es el efecto agarre súper bien. Y no estén batallando al momento de aplicarlo. Aquí ya lo estamos aplicando. Como pueden ver, lo aplico con una esponjita. Y lo voy difuminando muy bien, tallándolo perfectamente entre toda la base de la uña. Por eso es muy importante, chicas, dejar nuestro limado muy bien hecho al momento, antes de aplicar lo que es el efecto. Porque si no, después el efecto, al momento de aplicar el efecto, perdón, eh, se van a notar todos los errores. Ya una vez aplicado el efecto, sello con una capa del mismo gel que es el de y Este gel como lo tengo aquí para los efectos, entonces pues es con el que sello el mismo efecto y ya después aquí en el dedo índice vamos a estar decorándolo con algunos cristales algunos eh, pues diferentes cristales chicas de área de cutícula hacia un poquito antes de media uña estamos aplicando esta capa y después voy a aprovechar la misma pegosidad antes de meter a curar la lámpara de el mismo gel para uh, como les digo adherir lo que son los cristales estos cristales, pues son cristales, no son suerozquis. Uno que otro sí porque están revueltos. Ya saben que yo revuelvo todo. Yo nomás llevo y lo he hecho. Yo veo los numeritos, a veces revuelvo hasta de colores y ya nomás cuando estoy haciendo lo que es la aplicación de ellos o estoy decorando las uñas, pues ahí voy buscándole. Entonces como les dije, solamente vamos a empezar a decorar lo que es este un, esta uña del dedo índice, que es la única que vamos a estar decorando aquí en este video porque las, de, las demás sentí como que no tenía necesidad de decorar las chicas, aparte como que mucho cristal como que ya no se está usando, entonces pues trato de decorar solamente con lo mínimo. Eh, voy a pegar estos cristales, más adelante van a estar viendo que voy a pegar algunos más en, aquí, como están viendo en la zona de cutícula y después unos entre el medio de la zona de cutícula y, y la piedrita esa que está como en triángulo o algo así. Ahí lo que están viendo. Después de esto, vamos a, a finalizar aplicando el gel en las demás uñas. Y después también le vamos a estar aplicando otra capa más de este gel que es el de Elegance Neos. Que es como el Finish glass, glass de Mia Secret, perdón. Y vamos a estar, darle un, da, estar dándole un brillo brutal a este diseño. A mí me gustó bastante. Está muy, muy, muy elegante este diseño. La verdad, pues a mí todos los, todos los diseños que me... Que, que hago, me gustan, la mayoría de ellos me gustan. Y pues este es el resultado final. Aquí quise acompañar lo que es este diseño con las uñas que les había mostrado de la mano de práctica. Pues para que se vea un poquito más bonito. A mí, la verdad, me gustan bastante los diseños que yo. Pues como les dije, los que yo hago. Esperando que también a ustedes. Y recuerden que después de finalizar lo que es el diseño. Hay que consentir a la cliente con un. Aceite de con, aplicándole aceite de cutícula para darle siguiente dándole siguiente un masajito ligero para que la clienta se vaya consentida y que se vaya con un buen sabor de boca y pues bueno ya casi se va a acabar el video solamente les quise mostrar esto chicas espero que les haya gustado este diseño espero que pues, les haya agradado y pues más que más les puedo decir si gustan comentar comenten si gustan darle un like denle un like compartirlo como quieran hacerle yo solamente les traigo a compartir para que ustedes tengan más opciones. Y pues, bueno, ya sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho y Chayito Valdés.